Tenemos el placer de recibir al representante del Movimiento por la Extinción Humana Voluntaria. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Contanos un poco del movimiento. ¿Cómo surge? Bueno, en realidad nosotros lo que vemos es que de la misma forma que la raza humana tiene una principal causa de muerte, el planeta también tiene una pandemia hoy. Y esa pandemia somos nosotros, los humanos, porque estamos destruyendo el planeta con nuestra actividad. Lo que nuestro movimiento propone es muy sencillo: dejar de procrear. Si poco a poco va disminuyendo la población mundial, al final no quedará ningún ser humano y el planeta dejará de sufrir. Mire, siempre escucho gente preguntándose qué mundo le queremos dejar a nuestros hijos. Nosotros proponemos darle la vuelta, que se pregunten qué hijos le estamos dejando a este mundo. Ya voy. ¡Callá eso! ¿Ya empezaron? Están calentitos. Mamá, ¿podés dejar de sacar cosas y decirnos de una buena vez para qué vinimos todos acá? Vamos a esperar a tu hermana. No, ya nos vamos. Tengo que llevar a Teté a un té con las amigas. ¿Teté? ¡A tomar el té! Ricardito, ¿un esconcito? Ah, esa debe ser Graciela. Por fin. Hola. Hola, mamá. Ahí estás. Podías haberme pasado a buscar, ¿no? Mira, no me rompa las pelotas vos también. No me grites. Correte, estás en mi lugar. Mamá, ¿qué querías decirnos? Ay, sí, dale. Les quería dar una noticia. ¿Está embarazada? ¿Tenés cáncer, mamá? No, nada de eso. Compré una raspadita y saqué el premio mayor. 50 millones de pesos. Ay, mamá, no seas ridícula. Ay, qué divague. Felicitaciones. ¿Es en serio? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ay, mamá! ¡Ay, qué suerte! ¡Qué orto, vieja! Les quería decir qué voy a hacer con la plata. Voy a donarla toda para restaurar la plaza de deportes del barrio. Ya que no saben cómo se va a llamar. Eusebio Pereira. ¿Como yo? Como tu padre. Qué lindo gesto, mamá. Ah, precioso. ¿No te gusta la idea? Es una forma de honrar a papá y de unir a la familia. Podrías habernoslo dicho por teléfono y nos ahorrabas la venida hasta acá. Pero es una noticia muy importante. Y si no les digo así que vengan, no vienen nunca. Bueno. Graciela, de vez en cuando. Cada 15 días. Está bien, mamá, es tu plata. Hacé lo que vos quieras. ¿Raspaste nuestra fecha de cumpleaños, mamá? No, mamá, no. Es muy cruel y egoísta de tu parte. Mira cómo estamos. Algo tenés que compartir con nosotros. Pero es nuestro derecho, mamá. Ganaste gracias a nosotros. Pero si vos cada vez que necesitas plata venís y te doy. Y es la única vez que te veo. Porque estoy apretado, mamá. Porque vivo apretado. Por eso te pido. Pero con esto que sacaste, sería la última vez, ¿entendés? La última vez. ¿La última vez que vas a venir? Decí algo vos, pelotudo. A mí me vendría bien dinero. El dinero. La plata. Justo a vos. ¿Justo a él qué? Nada, digo que de los cuatro es el que menos necesita. Mirá. ¿Mirá qué? Él no necesita.
Pero vos sí. Claro, necesito mucho más que ustedes. Entonces, ¿por qué te haces la mosquita muerte y te quedás calladita, eh? La mecudo. Cállate la boca, siempre la misma malcriada, ¿no? Te gastás toda la plata en pelotudeces, mirá, y venís acá a reclamar plata. ¿Sabes que a mí lo que vos pienses me chupa un reverendo huevo? Porque dice la verdad. Porque todos esos viajecitos y esos aparatitos tan superfluos. Esos viajecitos y esos aparatitos es mi negocio, nene. Y además que tienen que andar opinando ustedes. Como si le fuera tan bien, además. A ver, contanos cómo te va a vos. A mi papá no me consiguió un trabajo y me acomodó en la vida. Mirá, yo el trabajo me lo gané. Y fui el único que siguió sus pasos. Y además soy el mayor. Ahora, vos sos el hijo perfecto, ¿sabés? Lo mismo de siempre, ¿no? Los Messi tienen todo lo que quieren. La misma historia de siempre. Los Messi esto, los Messi aquello. Son igualitos. Por favor, pero qué resentidos que están. Bueno, creo que nos vamos. Nosotros también. ¡Mamá! 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 ¡Dale la emergencia! ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Silvana! No sé de qué emergencia es. ¡Fíjate en la ladera! ¡Así la llamás vos! Respira. ¡Mamá! ¡Mamá! Respira, ¡ya está pálida, Roque! ¡Levantale las piernas, dale! ¿Por qué no le hacen respiración boca a boca? Le provocamos un disgusto. ¡Graciela! Seguí respirando. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Respirá, respirá, mamá! ¡Cállate! Esperen. ¿Lo llamaste? Vayamos a partes iguales. El premio dividido entre cuatro. Y esta casa queda para mí. ¿Qué dicen? Ya está un poco mal, ¿no? ¿En serio, chiquilines? Te callás. Mira la voz. Cada 15 días. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a alguien o qué? No. Esperemos unos minutos. No podemos esperar. Se va a enfriar. Y después nadie nos va a creer. ¿Qué vamos a decir? Pobrecita. ¿Y el cartón? ¡Lo cobro yo mañana! ¡No! ¿Por qué no? ¡Porque sos un inútil! ¡Deja de engañarme! ¡Tu mujer te pasa maltratando y vos te la agarras conmigo! ¿Qué querés? ¿Escaparte con la guita? ¡Ja! Eso es lo que harías vos, ¿no? Irte a Miami y gastártelo todo en cirugías. ¡Ojo con esta, que es capaz de acuchillarnos a todos con tal de quedarse con la guita! ¡Dámelo, que hablo en serio! ¡No! ¡Tengo una agencia abajo de casa! ¡Lo cobro yo mañana! ¿Una agencia? ¿Pero a vos te parece que una agencia te va a pagar esa plata? ¡Eso es un ignorante! ¡A vos te falta mucho! ¡Dale, dale! ¡Mira, lo cobro yo porque fue mi idea! Y lo reparto cuando salga la sucesión de la casa. Por favor, si a vos te ven con esa pinta de limpiaguate, le van a llamar a la policía. Eusebio es el hijo mayor y le corresponde a él cobrar el premio. ¡No dejen de decir que es el hijo mayor! ¡Si somos mellizos! ¡Estoy harto del primogénito del hijo mayor! ¡Me tiene podrido! ¿Qué hace la diferencia entre mellizos y gemelos? No me queda. Estoy segura que Mirta hubiera querido que lo cobre Eusebio. ¿Qué te haces ahora que te importa lo que hubiera querido mi madre? ¿Vos qué te haces? ¿Qué te hacías la que te importaba, nena? Bastante la tuve que soportar todos estos años por ustedes. ¿Y qué opinás? Ustedes dos no tienen nada que opinar. Este es un tema entre hermanos. No, señor. Roque y yo tenemos tanto derecho como ustedes. Y nos vamos a llevar nuestra parte. Esto se divide entre seis. ¡No! ¿Huelen eso? ¿A dónde vas? Esperen. 30 pesos.